Cerves cordero. No, no, así no es. Febres cordero. Ahí fue, ahí fue. Urdaneta. Villamil. Olmedo. Mucho gusto. ¿Y usted quién es? Mi mamá me ha dicho que no hable con extraños. Tu mamá tiene mucha razón. Por eso me presento, para dejar de ser un extraño. Mi nombre es José Joaquín Eufrasio de Olmedo y Maruri. Ay, mejor. ¡Qué nombre tan largo! ¿Te parece? ¿Y cómo te llamas? Luis Torres, pero todos me dicen Luchito. Interesante apelativo. Pero mucho gusto conocerte, Luchito. Dime, ¿en qué año estamos? 2020. ¿Cómo pasa el tiempo? Y estamos en... En Guayaquil. ¿Usted no es de aquí? Sí, soy guayaquileño. Pero digamos que no salgo mucho. ¿Cómo ha cambiado mi ciudad? Oiga, ¿y usted por qué se viste así? ¿Así como? Así como para una fiesta de Halloween. Halloween. Una palabra que no conozco. Disculpa, lo que pasa es que soy chapado a la antigua. O sea, viejo. Pero ¿sabes lo que hacemos bien los viejos? Contar historias. Es verdad, pero ya tengo que regresar. ¡Mira la hora que es! Tengo que ir a hacer los deberes. Qué extraño artefacto, con luces. ¿Acaso es una nueva especie de brújula, no? Tiene brújula, cuenta regresiva, alarmas y juegos. Lo único que no tiene es saldo. Te entendí la mitad de lo que dijiste. Una última cosa, Luchito. ¿Tú sabes quiénes son los que están en ese pasquín? Hablan de ese cómic antiguo. Sí. Son unos señores que creo que salvaron a Guayaquil de una invasión cósmica. No, tampoco así. Déjame contarte. Hace 200 años, el 9 de octubre de 1820, un grupo de valientes hombres liberaron a esta ciudad del yugo español. ¿Y usaban capa o máscara? ¿Qué superpoderes tenían? No usaban nada de eso. Eran gente real, de carne y hueso, pero muy especial porque amaban profundamente esta ciudad. ¿Pero quieres conocer a los verdaderos héroes que en algún momento pasaron por este mismo lugar? ¡Por aquí! Pero era muy distinto. Y por allá tiene que haber atracado el bergantín Tíber, trayendo a alguno de los héroes de la independencia. León de Febres Cordero, Luis Urdaneta, y los hermanos José Felipe y Miguel de Letamendi. ¿Y había muchos más? Había muchísimos más, pero fueron cuatro los protagonistas. Antepara, el precursor, Villamil, el organizador, Febres Cordero, el ejecutor, y Olmedo, el consolidador. ¡Olmedo! ¡Igual que usted! Sí, los guayaquileños nos hemos caracterizado por ser acogedores y generosos, pero también sabemos ser altivos y firmes ante cualquier amenaza. Como los Avengers. ¿Avengers? Otra palabra que no conozco. Pero sí conozco la casa donde se reunieron los patriotas para planificar la independencia del 9 de octubre de 1820. ¡Qué increíble! ¡Tenían su cuartel y todo! Y si no me equivoco, quedaba por aquí cerca. ¡Vamos a verla!